Yo vengo, señora presidenta, de un mundo en donde se debaten ideas, donde se confrontan ideas, donde se busca una verdad que pueda ser compartida. Yo vengo de un mundo del sector privado en donde la eficiencia es la que se mide para garantizar los resultados. Y en este ambiente digo con franqueza, y esto es una reflexión personal, no me siento cómodo. No me he sentido cómodo. Yo creo que hay que abordar en otros escenarios el reto de servir a los ecuatorianos y lograr resultados, ser eficientes y garantizar que se puedan concretar soluciones. La decisión que he tomado, que es la de renunciar a mi cargo de asambleísta por la provincia de Pichincha. Gracias por el apoyo. La principal preocupación, señora presidenta, a los ecuatorianos es la generación de empleo, es la falta de empleo. Y la solución al problema del desempleo, señora presidenta, supone la conjunción de políticas públicas y también de normas legales que permitan que la economía ecuatoriana sea una economía amigable para la inversión. Normas legales que le permitan al Estado ecuatoriano tener un presupuesto fiscal saneado, cuentas equilibradas y un sector privado entusiasmado y estimulado para invertir. Esta Asamblea, señora presidenta, no ha respondido adecuadamente a esta demanda. Esta Asamblea, señora presidenta, no ha respondido a la necesidad de crear estas condiciones que permitan que en el Ecuador se favorezcan condiciones para la inversión. Adiós. Adiós, Bob. El sol se oculta raudo y veloz, y los Teletubbies dicen adiós.